Vamos allá. Buenos días, bienvenidos a esta sesión del mes de julio de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Movilidad. Vamos a comenzar con el orden del día previsto y para ello tiene la palabra el señor secretario. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, se celebra una sesión de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Movilidad, concretamente la sesión 7/2022/67, ordinaria, convocada para hoy, lunes 11 de julio de 2022, a partir de sus 9:30, se celebra en el Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, Plaza de la Villa número 4. Es una sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la comisión y demás asistentes. Punto número uno del orden del día para aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de junio, sesión 6/2022/58. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a recabar las posiciones de voto respecto al acta, dado que no se ha planteado ninguna observación sobre su contenido. Directamente votación, por favor. Grupo Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Muy bien, pues queda aprobada el acta por unanimidad. Muy bien, sí. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado por los señores portavoces, se sustanciarán en primer lugar los puntos 11, 12 y 13 del orden del día. El punto número 11 es la pregunta 2022/1139, la formula el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, portavoz del Grupo Mixto en la comisión, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer, comillas, las actuaciones llevadas a cabo por su área dirigidas a controlar la población de cotorras utilizando armas de aire comprimido. Muchas gracias, señor secretario. Para formular la pregunta, tiene la palabra por parte del Grupo Mixto don José Manuel Calvo. Muchas gracias, presidente. Agradecer la predisposición de todos los portavoces para poder cambiar el orden de intervención y facilitarme asistir a continuación a un evento al que tenía interés en asistir. Sobre esta cuestión, nosotros en el Grupo Mixto, en Recupera Madrid, tenemos una página web donde hemos abierto un buzón ciudadano al que llegan quejas o sugerencias o comentarios de muchos vecinos y vecinas de Madrid. Y últimamente hemos recibido bastantes respecto de esta cuestión de las cotorras. Vecinos alarmados que se quejan de ver a trabajadores con los chalecos, con la identificación del Ayuntamiento de Madrid, eliminando a estos pájaros, disparando a las cotorras, o bien vecinos y vecinas que se quejan de encontrar a estos animales muertos a causa de lo que ellos entienden que son heridas de estos proyectiles que lanzan las armas de aire comprimido. La pregunta al delegado es sencilla. ¿El ayuntamiento sigue utilizando armas de aire comprimido para eliminar a las cotorras? Muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra el señor Caraballo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Calvo, la utilización de armas de aire comprimido está contemplado en la autorización que nos otorga la Comunidad de Madrid para poner en marcha el plan de control y reducción de las cotorras, que sabe, como bien sabe, se puso en marcha el pasado mes de mayo con un presupuesto de 2,3 millones y un plazo de ejecución de 23 meses. Sí debo decirle que la utilización de armas de aire comprimido no es el principal mecanismo para utilizado en este plan, sino es la captura a través de las redes, que en concreto se han capturado el 75% de las mismas. Ya se han capturado 5.075 ejemplares, que supone aproximadamente el 50% de los mismos, ya que la presencia o el censo que se había establecido eran en torno a 13.000 y los servicios técnicos estipularon que el número compatible con la biodiversidad y con los criterios de seguridad de los ciudadanos era en torno a 3.000, por tanto, es necesario reducir el censo de cotorras en la Ciudad de Madrid en torno a 10.000 ejemplares. Muchas gracias. Señor Calvo, tiene la palabra. Sí, yo quería hacerle al delegado 5 preguntas a raíz de su respuesta. Si le parece que, no siendo el método mayoritario, entiendo que se utiliza y, por tanto, si le parece que este método es acorde a los tiempos, si considera que está funcionando, ha dado unos datos, no lo sé, yo veo las mismas cotorras de siempre y además me gustaría saber si han considerado la propuesta que les hice hace 6 meses de valorar la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al programa de gestión ética de cotorras,
de la Dirección General de Derechos de los Animales adscrita al Ministerio de Derechos Sociales. Un programa que plantea métodos de control de población alternativos a estas armas de aire comprimido y que además se apoya en estudios recientes que dicen que las propias cotorras no está corriendo el tiempo, no sé si hay algún problema, no son una especie invasora. Los estudios recientes señalan que esto no está nada claro y además plantean que el daño de las cotorras en áreas urbanas es nulo o insignificante. El único riesgo está en el excesivo peso que tienen o que pueden alcanzar los nidos y se trataría de que el ayuntamiento eliminara esos nidos. No hace falta matar a los pájaros. Por último, la quinta pregunta, si al delegado le parece razonable destinar 3 millones de euros a esta tarea. Yo creo que no lo es, genera alarma en muchos vecinos y vecinas preocupados por el bienestar de los animales y creemos que en la Ciudad de Madrid deberíamos buscar métodos alternativos si finalmente fuera necesario controlar la población de cotorras que no pasen por liarse a tiros con los animales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Tiene la palabra de nuevo. Muchas gracias. Voy a contestar a las 5, aunque yo tomo nota de 6 preguntas que me ha formulado el señor Calvo. La primera es si sirve este método y si es eficaz. Lógicamente sí lo es y, como digo, viene contemplado tanto en el plan como en la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente en materia de autorizaciones para llevar a cabo y la puesta en marcha de estos planes. En segundo lugar, dice si está funcionando, porque ha dicho usted que sigue viendo las mismas cotorras. Las cotorras, en fin, no solo hay que verlas, sino que hay que establecer, para conocer cuántas quedan, hay que hacer un censo. Ya le digo, se han capturado ya 5.075, por tanto, hemos cumplido cerca del 50% del objetivo marcado en ese plan. A los 14 meses del mismo, como digo, eran 23 meses, se puso en marcha en mayo, así que llevamos la mitad aproximadamente del plan y la mitad de las ejemplares capturados. Luego, si nos vamos a adherir al plan de gestión ética lanzado por el Ministerio, le digo que no nos han invitado, como le dije en aquella ocasión, nadie se ha puesto en contacto con nosotros y, entre otras cosas, porque nosotros tenemos un plan ya, que además está funcionando, más eficaz y más eficiente. Pero dice que es ético. Bueno, pues esas personas que han puesto en marcha ese plan ético de captura para el control y reducción de las cotorras son las mismas personas que cuando gestionaron Sevilla utilizaron para capturar 3.000 cotorras el aire comprimido, que cuando han gobernado en Zaragoza también utilizaron las armas de aire comprimido y cuando están al frente del Ministerio, en este caso de Fomento, también la han puesto en marcha para la captura en el entorno del Ministerio de Fomento y, por tanto, es un instrumento utilizado de manera, digamos, ordinaria por otras administraciones y por otras instituciones. En cuarto lugar, me decía que no existía riesgo. Sí existe riesgo y así lo establecen los informes técnicos que elaboraron estos mismos servicios, que por cierto le comunicaron a ustedes cuando gobernaron y hicieron caso omiso, en el que pusieron de manifiesto los riesgos que supone para los ciudadanos, por supuesto las molestias, pero especialmente el riesgo. Y claro que causa también daño a la biodiversidad, como dice ese propio informe, y por tanto lo que sí tenemos que continuar es impulsando este programa porque, como digo, mejora la biodiversidad y sobre todo no pone en riesgo a las personas, que es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra para el siguiente punto. Muchas gracias, señor presidente. Punto 12 del orden del día. También es una pregunta, la 2022/1140, la formula también el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, dirigida al delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer, comillas, los criterios aplicados por el área que dirige para autorizar la exención de ruido en eventos multitudinarios que se celebran en la ciudad de Madrid, cierre de comillas. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel Calvo del Olmo. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, pues traslado aquí una queja en este caso que ha hecho la organización del Orgullo, del MADO, celebrado estos últimos días, que se han quejado amargamente de que el Ayuntamiento no haya concedido esa exención de ruido general de la que disfrutaron para poder organizar el evento hasta el año 2019. A juicio de los organizadores, los permisos otorgados han sido insuficientes y han podido llegar a comprometer seriamente la viabilidad y la celebración de estas fiestas. La pregunta que le he trasladado al delegado también es muy clara, que nos explique con claridad a los madrileños por qué lo que era posible hasta 2019, este año no ha sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Borja Caravante. Adelante. Muchas gracias. Pues para contestar,
en concreto a la pregunta que usted me formula, que es conocer los criterios aplicados por el área para autorizar la exención de ruidos como consecuencia de la celebración del MADO, dos cuestiones. Primero, la celebración del MADO no requiere autorización de exención de ruidos, tan solo aquellos actos anejos a la misma celebración, es decir, los conciertos. En segundo lugar, los criterios han sido los que han establecido los servicios técnicos, que es como debemos funcionar los políticos cuando tenemos responsabilidad de gobierno, y no obviar y meter en el cajón los informes que elaboran los servicios técnicos, como en otras ocasiones se ha hecho en este ayuntamiento. Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra de nuevo. Sí, muchas gracias. No ha contestado, señor Caravante, ¿por qué lo que era posible hasta 2019 no ha sido posible este año? Me gustaría que se lo explicara a todos los madrileños, a todas las madrileñas que han disfrutado de esta fiesta, a los organizadores del evento, para que les quede claro, porque de su primera respuesta no se deduce nada claro, como digo. La realidad es que los conciertos son parte de la fiesta. Es una parte fundamental, de hecho, y como digo, en otras ocasiones el Ayuntamiento de Madrid no ha tenido estos reparos en autorizar o en exencionar, mejor dicho, a este tipo de celebraciones. La sensación que tenemos nosotros es que tienen un complejo hacia todo lo que suene a orgullo, que tanto el alcalde de Almeida como su equipo de gobierno, por la parte del Partido Popular, aquí sí que quiero hacer una distinción clara con Ciudadanos, como demuestra el hecho de que en las juntas de distrito que preside Ciudadanos ondea la pancarta, bandera, como queramos llamarlo, arcoiris, en aquellas juntas de distrito y áreas de gobierno dirigidas por el Partido Popular no hay ni rastro de esa pancarta o de esa bandera, de la misma manera que esa bandera ha desaparecido del Palacio de Cibeles. Y tenemos la sensación que todas estas cuestiones técnicas en las que ustedes se refugian no son más que una excusa para no asumir la realidad, y es que tienen complejo de apoyar abiertamente la celebración del orgullo en Madrid. Y ese complejo, tenemos la sensación que procede de que siguen mirando de reojo a Vox, a la extrema derecha. Espero que con los resultados de Andalucía y con lo que parece que apuntan las encuestas, cuando el Partido Popular se distancia de Vox, le va mejor electoralmente, le sirva como referencia para que el próximo año, para que el próximo verano, podamos celebrar el orgullo como se merece y puedan aplicar esas exenciones a esta fiesta, que no tiene ninguna diferencia respecto de otras en las que se ha aplicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente esa ha sido la polémica más infundada y que ha sido, en fin, se ha inflado como un globo porque no tiene ninguna razón de ser. Se nos ha acusado de boicotear el orgullo, de no poner facilidades para celebrar el orgullo. Sin embargo, una vez finalizado el orgullo, hemos visto que ha sido un auténtico éxito, tanto de asistentes como de organización, como de seguridad y como de respeto también para los vecinos de la Ciudad de Madrid. Por tanto, a los hechos me remito que no ha habido ningún boicot, ningún impedimento para celebrar. Ha sido seguramente una de las mejores celebraciones de los últimos años del orgullo. Pero usted me dice, ¿qué cambió respecto a la decisión de este equipo de gobierno a la que tomaron ustedes? Dos cosas. Primero, que nosotros aplicamos la ordenanza. La ordenanza dice en el artículo 15, artículo 19, que es posible superar los niveles máximos establecidos en la ordenanza de ruidos siempre que se produzca por razones de interés general, de especial significancia, organización social. Ahora bien, previa valoración de la incidencia acústica. ¿Sabe lo que hicieron ustedes? No hacer informe de incidencia acústica. No lo hicieron, porque se pasaron, iba a decir por el forro, no sé si eso se puede decir en esta comisión, pero en fin, los informes técnicos, se lo pasaron de ellos. Y incumplieron, por tanto, la ordenanza porque ese informe de impacto acústico no se hizo. Y nosotros no hemos tomado ninguna decisión al respecto, decisión política. Lo que hemos puesto es en manos de los servicios técnicos, que son los que tienen que valorar esa incidencia acústica y no elaborar un informe que nosotros hemos cumplido. Porque de lo contrario estaríamos prevaricando si no hacemos caso a ese informe técnico. Nosotros no establecemos si tienen que ser 55, 85 o 100 decibelios. Lo establecen los servicios técnicos con esos informes, que para eso están los servicios técnicos. Y segunda cosa que se ha cambiado es que ustedes dejaron aprobado una zona modificada, una zona de protección especial acústica en el distrito centro, que como consecuencia de ella, el impacto acústico de la superación de los niveles sobre los vecinos, lógicamente, es mayor. Por tanto, ni hubo boicot, ha sido una polémica absolutamente infundada y la prueba de ello es que ha sido un auténtico éxito. Mire, ha habido más ubicaciones que nunca para el orgullo. Ha habido
más servicios municipales que nunca para el orgullo, ha habido más seguridad que nunca para el orgullo, ha habido más infraestructura que nunca para el orgullo y, por tanto, lejos de boicotear, lo que hemos hecho es nuestra obligación, que es cumplir con la ordenanza de ruido, que se pudiera celebrar el orgullo en plenas condiciones de seguridad, eso sí, también respetando el derecho que tienen los vecinos del Distrito Centro y todos los maileños. Pero si usted espera que este equipo de gobierno incumpla una ordenanza, ahí no vamos a coincidir jamás. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto número 13 del orden del día. Pregunta número 2022/1141, la tercera de las formuladas por don José Manuel Calvo del Olmo, dirigida al delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer, comillas, los motivos por los que en algunos autobuses de la empresa municipal de transportes no se expidió billete a los pasajeros que no disponían de abono transporte durante los días en los que el servicio de EMT fue gratuito, con motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid. Cierre de comillas. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra don José Manuel Calvo. Sí, solo un apunte antes de entrar en esta pregunta. Qué lástima que no se pusieran tan rigurosos con el cumplimiento de la legalidad cuando rechazaron elevar al Supremo la absolución de la alcaldesa Ana Botella después de un informe jurídico, señor Caravante, que recomendaba hacerlo de la empresa municipal de la vivienda, y cesaron a la jefa de los servicios jurídicos que había firmado ese informe. Entrando en esta cuestión, en primer lugar, quiero felicitarle porque en Madrid se ha instaurado una cultura del transporte público gratuito, en concreto del que depende del ayuntamiento, de la EMT, todos aquellos días que pueda haber problemas o un incremento de problemas en la movilidad. Y creo que eso es muy positivo. Así lo han aplicado a la vuelta de los puentes largos, de las vacaciones, a propuesta y a inclusión de esa medida en los presupuestos por parte de nuestro grupo, pero así lo han aplicado también, sin que se lo hayamos tenido que decir, en esos tres días de celebración de la cumbre de la OTAN, lo cual, como digo, me alegra. Sin embargo, sigue habiendo un problema que ya le comenté hace un año y que parece que no se soluciona, y es que nos llegan quejas, también, de hecho, este mes los dos grandes bloques de quejas han sido Cotorras y esta cuestión, que es que muchos usuarios del transporte público gratuito que no disponen de abono transporte se han quejado de que el conductor de la EMT no les ha expedido el billete. Le ha llegado a pasar incluso, tenemos innumerables quejas, se lo puedo trasladar, pero incluso le ha sucedido a una vocal vecina nuestra en Villaverde, donde el conductor se negó a darle el billete. Claro, ha pasado un año y seguimos igual, y señor Caravante, es un problema porque el no expedir ese billete tiene dos consecuencias. Una, que la empresa municipal de la vivienda no tiene datos precisos para valorar el éxito o el fracaso de la medida, es decir, el incremento de pasajeros real que se ha podido producir. Y segundo, deja desprotegido al usuario. El billete es el que le da la cobertura para poder acogerse a ese seguro que tiene la empresa municipal de transporte en caso de que hubiera algún percance. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué está pasando con esta situación y por qué en un año no han sido capaces de resolverla? Muchas gracias, señor Caravante. Muchas gracias, señor presidente. Señor Calvo, ciertamente no tenemos constancia de que este hecho que usted señala, más allá de la anécdota o del caso puntual o particular, sea una cuestión generalizada. Es verdad que las primeras ocasiones en las que se puso la gratuidad, pues todavía determinados conductores a lo mejor no conocían cuál era el sistema y la obligación de dar ese billete. Tenemos ya una experiencia bastante notable por los días en los que se ha producido ya la gratuidad y eso, francamente, no está pasando. Por eso le invito a que me traslade dichas quejas por si estas quejas fueran coincidentes con alguna línea en concreto, con algún conductor en concreto. De manera mayoritaria, se ha producido de una manera normal, es decir, aquellos que viajaban con el abono lo validaban, sin que en ese caso, claro, supusiera ningún coste, puesto que ya lo tenían pagado, y aquellos que subían sin el abono, lo que se les daba era un justificante, un título de un billete sencillo, precisamente por lo que usted dice, porque es la cobertura en relación al aseguramiento del propio titular. Insisto, no tenemos una constancia de que esto ya haya sido un hecho generalizado y por eso vamos a analizar las quejas que usted nos traslade para verificar si, en fin, puede haber alguna línea, algún caso concreto de algún conductor en el que ello ha sido una manera, digamos, más importante. Al área no nos ha llegado, a la empresa municipal
Municipal de Transporte no nos ha llegado dichas quejas, más allá de alguna, como digo, muy puntual. Pero efectivamente esa es una iniciativa que ha encontrado un enorme éxito entre los ciudadanos, entre los madrileños, con ocasión de la OTAN el día 28, 29 y 30, la AMT fue gratuita, funcionó de manera extraordinaria. En la AMT esos días se llevó un 21% más viajeros que el año pasado. Llegamos a los porcentajes de utilización respecto al 2019, récord en el mes de junio, y por tanto ha sido un éxito. Viajaron 3.700.000 ciudadanos, de los que 1.046.000 fueron de manera gratuita. Esto es, la gran mayoría, viajeros no habituales que se acercaron al autobús y que fue el principal medio de transporte. Creció, en valor absoluto no, pero creció incluso más que el metro en porcentaje. En valor absoluto, lógicamente, lleva más viajeros la red de metro de Madrid y, por tanto, junto a la personalidad de los conductores, junto a la buena organización también de la Policía Municipal y agentes de movilidad, que en los cortes durante la OTAN priorizaban también la utilización del transporte público, en este caso los autobuses, y que por tanto los carriles bus pudieron continuar funcionando, se dio un extraordinario servicio y la gente se fue acercando. Lo que nos cuesta es analizar el siguiente paso, que yo creo que es un dato que tenemos que compartir, analizar entre todos. ¿Cuántas de esas personas, utilizando esporádicamente de manera gratuita la empresa municipal de transporte, los autobuses, conocen de las bondades del mismo y se convierten en usuarios habituales? Que es el objetivo que persigue esta medida. Ese dato nos cuesta, es muy difícil analizarlo y estamos viendo qué metodología podemos seguir para ver cuántos de esos se quedan de manera habitual ya en el transporte público o en la AMT. Cuando tengamos ese análisis, pues lo compartiremos con todos ustedes, pero yo creo que efectivamente es una muy buena iniciativa para fomentar el transporte público. Muchas gracias, señor Calvo. Dispone de 27 segundos, si así lo desea. Sí, bueno, por supuesto le trasladaré las quejas. Yo creo que es interesante lo que plantea el señor Caravante en esta última parte de la intervención. Nuestra hipótesis, señor Caravante, por si le sirve de referencia, es que como todavía no se ha alcanzado el 100% de los usuarios que en 2019 ya utilizaban la AMT, a medida que vayamos avanzando en estas medidas, se volverá a alcanzar ese 100%, porque son usuarios que ya eran usuarios habituales de la empresa municipal de transporte y que necesitan un incentivo extra para volver a coger este medio de transporte. En todo caso, le trasladaré las quejas y espero que en siguientes ocasiones este tema mejore. Muchas gracias. Muchas gracias. 8 segundos, señor Caravante. Nada, pues tomo nota de la reflexión del señor Calvo y efectivamente pues vamos a hacer ese análisis. Ya estamos no al 100%, pero durante la OTAN se llegó incluso por encima del 90% del uso. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra para el siguiente punto del orden. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con preguntas. Retomamos el orden del día tal y como estaba contemplado inicialmente. Vamos al punto número 2, a la pregunta número 2022/1103, la formula al concejal don Fernando Martínez Vidal, portavoz del Grupo Municipal Vox en la comisión, interesando conocer, en relación con las numerosas quejas de ruido recibidas de los vecinos de las zonas residenciales limítrofes a la ciudad universitaria por los conciertos celebrados en esta zona en los meses de junio y julio en el Jardín Botánico Alfonso XIII y, en concreto, el organizado el último fin de semana bajo el nombre Paraíso en el Complejo Deportivo Cantarranas, ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento de Madrid para que se cumpla la ordenanza de protección contra la contaminación acústica y el derecho al descanso de las familias? Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, por parte del Grupo Municipal Vox, don Fernando Martínez Vidal. Gracias, presidente. Buenos días. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII es una zona de 50.000 metros cuadrados de extensión en la Universidad Complutense, que se inauguró en 1997 y desde hace ya 6 años, 6 veranos, se organizan conciertos en la plaza central del recinto, las Noches del Botánico, durante los meses de junio y julio, que solo en la primera semana vendieron más de 100.000 entradas. 47 conciertos, más de 80 artistas, y todo eso estaría muy bien si no hubiera viviendas en las proximidades y familias que tienen que madrugar para ir a trabajar al día siguiente y salen por la mañana de casa sin haber dormido. Sé que el Ayuntamiento de Madrid no es el organizador, pero sí aparece en toda la publicidad como colaborador institucional. Señor delegado, Madrid puede presumir de ser una de las capitales con mayor oferta cultural y de ocio de Europa. Solo en la última semana, muchos madrileños han disfrutado y otros muchos sufrido por el ruido en el festival Mad Cool, por el que protestan por su cercanía a las viviendas los vecinos de Valdebebas y que afortunadamente parece que en la futura ciudad de la música y el sonido se trasladará a la zona de Villaverde. Y la celebración del orgullo, que atrae cada año a Madrid a cientos de miles de personas y desde el punto de vista económico es muy bueno para la ciudad, pero insistimos nosotros en que lo debería organizar directamente el ayuntamiento, sin chiringuitos intermediarios que utilizan el dinero público de los madrileños para sus propios intereses. Ahí está, por ejemplo, criticar al propio alcalde de Madrid delante del escudo municipal,
en el pregón o vetando la presencia de quienes consideran ellos oportuno, con el dinero de todos. Señor Caravante, nos gustaría saber cuántas toneladas de basura han dejado a su paso estas manifestaciones del orgullo que deberían limpiar la propia asociación que lo organiza con el dinero que recibe por subvención de todos los madrileños. Es muy legítimo reivindicar derechos, pero también los vecinos de Chueca, Gran Vía, Plaza del Rey, Plaza de España y todo el centro de Madrid, es muy divertido, pero cuesta mucho dinero. Tienen derecho al descanso y a tener sus calles limpias. Y vuelvo a la pregunta. El Orgullo 22 ha terminado, pero los vecinos próximos a la ciudad universitaria seguirán durante 20 días más soportando el ruido de los conciertos del Botánico. Querríamos saber, primero, si es usted consciente de este problema, que no es suyo ni de este gobierno, sino viene ya de hace 6 años, y segundo, si el Ayuntamiento de Madrid, como colaborador institucional, puede hacer algo con la ciudad universitaria para evitar este problema a los vecinos. Gracias. Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno tiene la palabra el señor Caravante. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martínez Vidal, desconozco en qué términos se produce esa colaboración institucional. Yo creo que eso corresponde más al área de Cultura, por si se ha producido algún patrocinio, alguna colaboración o alguna cesión de espacio o lo que sea. La verdad es que lo desconozco. Lo que afecta al área es lo que usted señalaba, que son los informes de impacto acústico y, por tanto, las autorizaciones para superar esos niveles sonoros establecidos en el artículo 15 y artículo 19 de la ordenanza. Y, por tanto, hemos hecho lo mismo que cuando contestaba al señor Calvo en relación al orgullo. Se trasladó a los servicios técnicos que elaboraron el informe de incidencia de impacto acústico para garantizar el derecho de descanso a los vecinos, establecieron cuáles debían ser los límites sonoros y también los horarios que pudieran hacer compatible de la mejor manera esa necesidad de descanso, pero también con la necesidad de que en Madrid siga vibrando en esa actividad cultural y musical. Y en ese sentido, como bien sabe, en cuanto al Botánico, se produjo el día 8 de junio, del 8 de junio al 31 de julio, con una autorización de 20:45 hasta las 12 de la noche, y en cuanto al Festival Paraíso, que fue solo un día, creo, se autorizó desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana. Hay que recordar que los organizadores habían pedido hasta las 5:30 de la mañana y se autorizó hasta las 3 de la mañana, entendiendo que eso era compatible con el descanso de los vecinos, siempre limitando también el número de decibelios autorizados. Y esto se hizo lo mismo, insisto, que se ha hecho con orgullo y con cualquier otro evento que se celebre en la ciudad de Madrid. Se solicita el informe a los servicios técnicos, elaboran los informes en función de una metodología establecida y validada, en fin, técnicamente, y establecen cuáles deben ser los niveles máximos y el horario. Damos siempre traslado también a Policía Municipal, que es quien lleva a cabo mediciones de los mismos por ver si se superan. Y en relación a estos dos eventos hemos recibido 5 quejas ciudadanas de vecinos y no hemos recibido ningún boletín de denuncia por parte de la policía local, digo a día de hoy, que muchas veces llegan varias semanas después y, por tanto, parece que en principio los horarios y el nivel máximo acústico se ha respetado por parte de los organizadores. Pero esto es un debate mucho más amplio que excede del orgullo, que excede de estos dos actos concretos, y tenemos que dar siempre cumplimiento a esa ordenanza que en muchas ocasiones impide la celebración de eventos porque están en las zonas de protección acústica o están muy cercanas a las viviendas y que en otro caso, como en este, pues es posible hacerlo compatibilizando, como digo, el derecho que tienen los ciudadanos, los vecinos al descanso. Muchas gracias, señor Martínez Vidal. 34 segundos y desea utilizarlos. Sí, simplemente decir que seguramente sea el ruido uno de los principales problemas que tienen los madrileños. Yo cuando estuve en las diversas juntas municipales donde he estado, en distritos como Retiro o Salamanca, que parecía que el tráfico, el aparcamiento podía ser el principal problema de los vecinos, resultaba que era el ruido. Y es cierto que si tienes un concierto hasta las 3 de la mañana autorizado, que suele ser un poco más tarde, quien tiene que levantarse a las 6:30 o a las 7 para ir a trabajar, pues lo tiene mal. Y en esas cuestiones tendríamos que incidir desde el ayuntamiento pues un poco más. Gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Bueno, estoy de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es compatibilizar efectivamente las dos cuestiones, la celebración del propio acto, el propio evento, que eso también es una marca de identidad de la propia ciudad de Madrid, y el descanso. Y precisamente por eso el artículo 15 y el 19 establece cuál es ese informe de impacto acústico a los vecinos y establece cuál debe ser el horario y los niveles máximos. Así lo vamos a continuar haciendo tal y como establece la ordenanza. En todo caso, para proteger a los ciudadanos del ruido está la figura jurídica de la zona de protección acústica especial, que en el caso, por ejemplo, de Chamberí, como bien saben, ya hemos puesto en marcha para garantizar también el derecho a esos vecinos. Muchas gracias.
gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto 3 del orden del día. Pregunta 2022-1104. La formula al concejal don Fernando Martínez Vidal en su condición de portavoz del Grupo Municipal Vox en la comisión. Interesando conocer, comillas, en qué estado se encuentran las gestiones con el Ministerio de Fomento para la construcción de los carriles Busbao de acceso a la ciudad de Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Martínez Vidal. La verdad es que no tengo nada que decir porque no tengo ninguna información. No, pasan los años, pasan los gobiernos, no ya municipales, que nosotros no somos los culpables de que esos carriles Busbao no se construyan, sino pues los gobiernos de España. Y el señor Sánchez, pues que debe estar a otras cosas, ahora ya que reconoce que Euskadi es un país igual que España y Cataluña, o una nación dentro de otra nación. Claro, si el gobierno de España tiene esa empanada mental sobre lo que es España, pues claro, si hablamos de Madrid, pues naturalmente no sabrá ni que esto es la capital, como ya no puede salir a la calle ni pasearse por Madrid porque seguramente no saldría vivo, ¿eh? Vamos, me refiero no físicamente, sino que ayer ya en Ermua ya le demostraron muchos ciudadanos lo que piensan de él. Y bueno, pues yo no sé si el Ministerio de Fomento, los madrileños pagan sus impuestos, igual que todos los demás países que conforman España, según Pedro Sánchez, y tienen derecho a tener unos servicios públicos en condiciones. Años lleva el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación diciendo que iban a construir estos carriles Busbao en la A2, en la carretera de Burgos. La Comunidad de Madrid, sé que la semana pasada en la Asamblea de Madrid ha habido una intervención del consejero correspondiente reivindicando al ministerio también lo mismo. Está muy bien que haya ministerio de transición ecológica y que nos digan lo que tenemos que comer, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que entrar en la ciudad, cómo tenemos que dejar el coche, pero claro, si no le dan a los madrileños las alternativas para hacerlo, pues naturalmente no tenemos nada que hacer. Señor Caravante, ¿hay alguna novedad? ¿El Ministerio de Fomento se ha pronunciado en algún aspecto? ¿Va a haber carriles Busbao próximamente en Madrid? Gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Vidal. Yo en este caso debía decir que paso palabra y se la cedo al señor De Benito, porque el Partido Socialista del Gobierno de la Nación es el responsable de ejecutar este carril bus, que es, desde luego, una de las mayores vergüenzas que ha pasado en esta ciudad. Y le voy a explicar por qué. Año 2019, cuando estoy este equipo de gobierno, suscribimos un convenio y transferimos 1.625.000 euros de todos los madrileños al Ministerio de Fomento para que ejecutara ese carril bus. Y ese carril bus sigue sin ejecutarse. Por tanto, es una auténtica vergüenza. El Ministerio de Fomento está en una huelga de brazos caídos en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Y si me pide mi opinión personal, se la voy a dar. Mientras esté gobernando el Partido Popular en Madrid y mientras esté el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, no habrá carril bus para los madrileños, porque es lo que sucede siempre. Cuando el Partido Socialista tiene que tomar una decisión en dónde invertir, nunca elige Madrid. Cuando tiene que tomar una decisión en cuándo tiene que dar el presupuesto en las infraestructuras, Madrid siempre es el último. Y, por tanto, la realidad de los hechos es la misma, que Madrid no recibirá ni un solo euro para hacer el Busbao, mi opinión personal. Nosotros seguimos insistiendo en que lo ejecuten, porque el Ayuntamiento de Madrid y los madrileños ya han aportado 1.625.000 euros a ese proyecto, a pesar de que era un proyecto del Ministerio de Fomento, como sabe, lo vamos a cofinanciar y ya lo hemos transferido. Sin embargo, insisto, el Ministerio lo que hace en una huelga de brazos caídos es nada, nada. E insisto, mi opinión personal es que mientras esté gobernando el Partido Socialista, los madrileños no veremos Busbao. Una infraestructura absolutamente imprescindible y necesaria para ese Ministerio de Transición Ecológica, para ese Ministerio de Fomento, para este Partido Socialista en la Ciudad de Madrid, que tanto habla de la movilidad sostenible, de la contaminación y demás, lo que hace una infraestructura, que es una infraestructura de movilidad sostenible imprescindible para la Ciudad de Madrid, lo que hace es nada. Mire, en el Busbao de la 6, cuando se ejecutó, se redujo un 47% el uso del vehículo privado. Es la radial que más porcentaje de usuarios de transporte. No es mentira, pero es que, vamos a ver, si esto lo de siempre el Partido Socialista. Cuando se dicen las cosas a la cara, cuando se dicen las cosas y se ponen los datos sobre la mesa, lo que dicen es lo mismo, lo niegan los hechos. Pero yo le pregunto, yo miento, pero la pregunta es, ¿dónde está el carril bus? ¿Dónde está? Que iban a empezarlo en el año 16. O sea, en el año 17, perdón, iban a empezar el carril bus. Les dimos el dinero en el año 2019 y no está el carril bus. ¿Miento? ¿Miento?
Ojalá la cofinanciara. ¿Sabe qué pasa, señor de Benito? Ojalá la cofinanciara el Ministerio de Fomento. Pero vamos, si me va a comparar usted lo que es un carril bus de un soterramiento de la 5, lo que es un carril bus para el Ministerio de Fomento y lo que es un soterramiento para el Ayuntamiento de Madrid, es que usted no sabe nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Vidal. Le resta 1 minuto 20 segundos. Sí, no voy a añadir nada más, señor presidente, porque veo que el señor Caravante agradece que le haya hecho esta pregunta, porque se ha venido arriba y yo creo que no hay que añadir nada más. Es una vergüenza, usted lo ha dicho. Muchas gracias, señor Caravante. Sí, le restan gracias. 20 pues segundos. Seguir, si pues yo voy a seguir, porque no solo es el bus Vao de la 2, donde ya hemos transferido el dinero, es que es el resto de los busbaos. Es que a Madrid no va a recibir inversión en transporte público ni movilidad sostenible. Es que no solo los carriles bus, que no solo estamos pidiendo de la 2, sino el de la 5, el de la 42, el de todas y cada una de las radiales. Es que ustedes no han dedicado ni un céntimo de euro a las cercanías. No es casual que las cercanías no es... ¿Me puede dar el presupuesto que ha destinado a las cercanías? ¿Sabe usted por qué motivo las cercanías, ya que finalizo con esto, sí. Las cercanías es el modo de transporte que peor se ha recuperado del transporte público? ¿Ha funcionado mejor la MT, los interurbanos, metro y el último cercanías? Porque no han destinado un solo céntimo de euro a mejorar la Concluye, calidad del por servicio. Favor. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto 4 del orden del día. Pregunta número 2022/1113, formulada también por el concejal don Fernando Martínez Vidal, interesando conocer qué medidas tiene previstas el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a partir del 1 de enero de 2023, para evitar el desabastecimiento de mercancías en la ciudad, así como el transporte de mudanzas. Dado que las prohibiciones impuestas por la Ordenanza de Movilidad van a afectar al 54% de vehículos destinados a la distribución urbana de mercancías, que no podrán acceder al centro y a las zonas de bajas emisiones. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Vidal. Gracias, presidente. En esta pregunta ya no me meto con Sánchez, sino con Almeida. Por eso... Dentro de 5 meses, señor Caravante, concretamente el 1 de enero de 2023, el 54% de vehículos ligeros con distintivo B y casi un 31% de vehículos pesados con distintivo A destinado a la distribución urbana de mercancías no podrán acceder al distrito centro y a las zonas de bajas emisiones, así como un 80% de los vehículos con distintivo A destinados a los servicios de mudanzas, dado que son vehículos que tienen mayor antigüedad porque apenas hacen recorrido y la mayoría del tiempo permanecen estacionados. La deteriorada realidad empresarial del sector derivada de la pandemia se ha visto empeorada también por la guerra de Rusia-Ucrania, que ha ocasionado una situación económica grave y de gran incertidumbre por el alza incontrolada del precio de los combustibles en más de un 52% en lo que va de año y con la perspectiva de que se siga agravando en los próximos meses. La paralización o retraso de fabricación de vehículos por falta de suministro de materiales, de microchips, cierre de fábricas, lo que provoca retrasos de año y medio en la entrega de estos, la inseguridad en torno a qué tecnología se elige, importantes problemas de abastecimiento del gas natural y encarecimiento del precio en más de un 300%, la carencia de vehículos que cubran las necesidades y peculiaridades del sector, vehículos eléctricos con precios desorbitados y poca autonomía, la falta de infraestructuras asociadas y otras muchas circunstancias que impiden al sector del transporte cumplir los plazos previstos en el calendario que fija la Ordenanza de Movilidad Sostenible. A la vista de todo ello y ante esta situación tan alarmante, pregunto al señor delegado qué medidas tiene previstas para evitar el desabastecimiento de mercancías en la ciudad y de atención al ciudadano en sus traslados de viviendas en el año 2023, si tiene previsto alguna moratoria del calendario, tal y como viene reclamando los transportistas. Gracias. Muchas gracias. Señor Caravante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Vidal. Los datos que da del impacto a la flota de destrucción humana de mercancías no coinciden con los que tiene este área. En todo caso, una de las cuestiones esenciales es precisamente garantizar el abastecimiento de la ciudad de Madrid. La restricción de acceso a la distribución de mercancías solo afecta a las furgonetas de menos de 3,5 toneladas en el distrito centro, que son B, o los A de más de 3,5 toneladas. Y, por tanto, lo que tenemos que ver efectivamente es ese impacto. Nosotros estamos centrando en la actualidad el análisis y la toma en consideración y las medidas con el sector de distribución urbana de mercancías para establecer una estrategia de distribución urbana de mercancías en la ciudad de Madrid, que muchas veces se ha dejado de lado. Se habla mucho de movilidad sostenible, movilidad saludable y, sin embargo, no se ha trabajado, a mi juicio. Muy pocas ciudades lo han hecho, y especialmente Madrid, en la logística, en la distribución urbana de mercancías, conociendo que es el 10% de la flota, que es el 20% de la congestión en hora punta y que es el 30% de la contaminación. Y, por tanto, es necesario incidir en ella como un elemento esencial, no solo de movilidad, sino también
de favor de la sostenibilidad. Pero como tantas veces decimos, esas políticas de sostenibilidad no pueden recaer ni a las familias ni a las empresas y, como bien sabe, por eso hemos puesto en marcha una línea de ayudas dotada con 2 millones de euros en la que pueden optar la distribución urbana de mercancía, los profesionales, que subvencionamos hasta 14.000 euros la renovación de la misma y, por tanto, esperamos que esa línea de ayudas sea un éxito, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que no podemos decir que fuera un éxito, entre otras cosas, haciendo autocrítica, porque la convocatoria salió a final de año, en un momento muy complicado, con poco plazo y, por tanto, yo creo que hubo poca difusión. Sin embargo, como saben, está ahora mismo vigente, se convocó en el pasado mes de junio y esperamos que a lo largo de los próximos meses vayan subiendo las peticiones de ayudas para renovación y que, por tanto, se vayan renovando los vehículos. En zona de bajas emisiones Madrid no está… no produce limitación de acceso a la distribución urbana de mercancías, se quedó exento, afecta a los turismos no residentes en la ciudad de Madrid. Y el calendario de restricción de acceso al Distrito Centro estaba en la anterior ordenanza, nosotros la ampliamos, como bien sabe, en un año, pero por tanto no podemos continuar en esa línea. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los profesionales a renovar dicha ayuda y, por tanto, también informar más. Y por eso les puedo decir que adicionalmente se ha producido, hoy comienza la señalización en el interior de la M30, en la zona de bajas emisiones de Madrid, para informar a los ciudadanos, para concienciar a los ciudadanos y que, por tanto, aquellas personas que acceden de manera indebida sin conocer esa limitación tengan una mejor información y, por tanto, no accedan, que es el principal objetivo que persigue la ordenanza. Muchas gracias, señor Martínez Vidal. Tiene la palabra por el tiempo que le resta. Sí, yo no me he inventado estos datos, señor Caravante. Nos los pasa el Comité Madrileño de Transporte por Carretera, que es la asociación que agrupa a 26.000 transportistas, 25.800 de vehículos ligeros y 1.000 de vehículos pesados. Lo que le agradecería, si los datos no coinciden, es que el personal de su equipo, de su área, se reúnan con estos señores y aclaren. De verdad, si ellos dicen que hay un riesgo de que dentro de 5 meses puede haber desabastecimiento en Madrid si no se dan algunas soluciones a este problema, pues hijo, vamos a ver de qué manera evitamos a los madrileños este posible problema, que ojalá no se produzca, pero si se produce en la comisión de enero, pues voy a repetir esta pregunta. Así que no olvide la respuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Caravante. 30 segundos. Sí, muchas gracias, señor Vidal. Pues no dudo de los datos. Digo que no son coincidentes con los que tenemos en el área o yo no los he entendido de manera correcta. Con el Comité Madrileño de Transporte estuve yo mismo la semana pasada para tratar un tema muy parecido, pero en relación a los autobuses, que también les afecta determinado calendario de restricción y, por tanto, nos reunimos también con ellos para establecer la distribución urbana de mercancías. Ya estamos trabajando con ellos, porque, como decía, estamos elaborando esa estrategia en la que estamos hablando con el sector, con las empresas y también con los profesionales y las asociaciones, de tal manera que en esa estrategia seguramente ellos plasmarán sus inquietudes. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto 5 del orden del día. Pregunta número 2022/1120. La formula al concejal don Ignacio Benito Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la comisión, interesando conocer, comillas, qué planes de futuro tiene el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para el cuerpo de agentes de parques. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Socialista tiene la palabra don Ignacio de Benito. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días. Algunos crecimos escuchando eso de mandar a septiembre a los estudiantes que no hacían los deberes a lo largo del curso. Ahora, esa convocatoria para los malos estudiantes se adelanta a julio y bien podría considerarse usted en esa situación, porque el año pasado le trajimos una serie de deficiencias y carencias relativas al cuerpo de agentes de parques del Ayuntamiento de Madrid y usted, defensor a ultranza de eso de prometer hasta meter, se descolgó con una serie de promesas que incluían, entre otras, la de reunirse con estos agentes para conocer mejor sus necesidades y darle solución. Un año y un mes después se presenta el examen para su gestión, que supone esta comisión, con las manos vacías. Nueva demostración de que su habitual sobresaliente en palabrería es incapaz de tapar su rotundo suspenso en gestión. Otro más en su expediente, señor Caravante. Con la derogación normativa recientemente aprobada en pleno, estos agentes han perdido el reglamento por el que se regían, quedando aún más desamparados de lo que ya estaban. Si hoy mantienen su condición de agentes de la autoridad, es por la insistencia de nuestro grupo, del PSOE, de garantizar esta condición con carácter previo a la derogación normativa que aprobaron, porque ustedes primero querían acabar con el reglamento y luego ya se vería. Y cómo conocemos sus ya veremos. Hoy siguen teniendo a 29 agentes que quieren conocer cuál será su futuro y a los que ya no les vale ninguna palabra si no va acompañada de hechos.
porque estamos ante 29 profesionales que, divididos en 4 grupos, llegan a su puesto de trabajo, cumplen su horario, se enfundan su uniforme y salen a patrullar sin ninguna otra directriz que el cumplimiento de la normativa medioambiental. ¿Cómo puede ser que no tengan un superior que les organice ni que no reciban cada día una orden de servicio para conocer su plan de trabajo? ¿Cómo puede ser que no exista una cabeza pensante que organice su jornada laboral? El único día que tienen directrices claras es justo aquel en el que Policía Municipal les pide colaboración para campañas sancionadoras o para el cierre del Parque del Retiro. Es decir, el día que hay un poco de orden es el día que vienen otros a poner orden a un lugar donde nadie tiene la voz cantante. Hablamos de un cuerpo creado en 2006 por un gobierno de su partido, muy acertadamente, por cierto, pero al que otro gobierno del Partido Popular está dejando morir. Un cuerpo que debería trabajar en todos los parques madrileños, pero al que la falta de personal y de medios reduce a una presencia testimonial en el Retiro. 2 o 3 agentes estos días. Un cuerpo nacido para hacer cumplir las ordenanzas en materia medioambiental cuando son precisamente estas las más transgredidas en Madrid. En definitiva, una oportunidad perdida para esta ciudad, una nueva oportunidad perdida y otra vez con usted como protagonista. A ver si estos 11 meses que le quedan en el cargo es capaz de resolver algún problema más, además del de la MVS. A estas alturas nos bastaría con que solucionara tan solo alguno de lo que usted mismo ha creado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Tomo nota, señor De Benito, de su preocupación por los agentes de parque. Efectivamente, son 29 agentes de un cuerpo que se creó en el año 2005, cuyo reglamento ha quedado derogado, pero sí le informo que estamos ya redactando el reglamento, que será consensuado tanto con ellos como con sus representantes, incluso con ustedes si quieren participar en el mismo, que les dote de los mecanismos, de los recursos, de la metodología y de la estructura necesaria para cumplir los objetivos fijados. El anterior reglamento no les dotaba precisamente de esa estructura organizativa, ni les dotaba de esa metodología, ni de esas funciones claramente definidas, por tanto no suponía un instrumento que permitiera ejecutarlas de una manera eficaz y eficiente. Precisamente este borrador de reglamento, se lo trasladaremos también a ustedes para que, como digo, puedan participar, es el marco jurídico que les va a dar una seguridad en relación a las labores que tienen que desarrollar. Como bien saben, están trabajando estos 29 agentes en el Parque del Retiro y, como consecuencia de una labor que tienen encomendada, porque no solo es el cumplimiento de las ordenanzas medioambientales, que efectivamente es seguramente la principal labor que tienen que desempeñar, también tiene una labor informativa y de comunicación a los ciudadanos, y por eso le informo que en las próximas semanas colocaremos varios puntos de información al ciudadano, al visitante del Parque del Retiro, que serán atendidos también por estos agentes de parque en esa labor y en esa función que tienen informativa para los ciudadanos. Estoy seguro que esa nueva función, con una estructura más adecuada, con un punto de información, va a hacer primero que desempeñen esa labor de una manera más adecuada y, en segundo lugar, va a suponer también un reconocimiento a la labor que vienen desarrollando, muchas veces en silencio y oculta, de estos 29 agentes en el Parque del Retiro, por cuidar de nuestro parque, por hacer cumplir las ordenanzas y por cumplir las funciones que tienen encomendadas. En definitiva, y contestando en concreto a la pregunta que usted me formulaba, como digo, ya tenemos finalizando el borrador del reglamento, que lo compartiremos con todos ustedes para que conjuntamente podamos trabajar y, por tanto, que ese marco, que ahora mismo no tienen como consecuencia de la ordenanza de eliminación regularizadora de la normativa municipal, desapareció, sea un mejor reglamento del que tenían. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra. Señor punto número 6 del orden del día. Una cuestión, disculpen. Están informando a través del chat la señora Gómez Morente, el señor Niño, que al parecer se nos escucha de manera entrecortada, tanto al señor Caravante como a mí en esta última intervención. No sé si los servicios técnicos pueden comprobar que la recepción más allá de esta sala… Sí, por favor, señor presidente, porque no se está recibiendo bien y las intervenciones se están escuchando entrecortadas en esta última pregunta, tanto la del señor Benito como la respuesta del señor Caravante. De acuerdo, gracias por advertirlo y, por favor, si pueden comprobar si hay algún ajuste que se deba realizar para que se escuchen las siguientes intervenciones. El resto de concejales tiene también ese problema, el resto de concejales o de asistentes a la sesión o es… ¿El señor Serrano recibe bien, el señor Niño? No, ya lo he comentado por el chat. Gracias a todos. Uh-huh.
Vamos a dar unos segundos. Al señor Niño no le escuchamos tampoco, a pesar de que parece que puede tener el micrófono desconectado. En Gracia tampoco recibes. ¿No lo veis? Sí, no, te lo recibo también cortado, como Esther y Ángel. Sí, entre nosotros no escuchamos. No sé, en la sala no se escucha. ¿No se oye el micrófono? Dice Ángel, sí, sí, vale. Sí. El tema es que no sé si en la sala nos escucha. Vale. Sí, días, sí, les bien. Escuchamos. A ti también, Alberto, sí, si en remoto nos escuchamos, en la sala no sé. Sí, en la sala os escuchamos perfectamente. Ah, vale, sí. Pues entonces no digo para que lo tengan en cuenta también. Un momento, que estaban indicándonos algo desde el servicio. Vale, parece que pudiera estar solventado por una prueba que están haciendo aquí desde los servicios técnicos. Vamos a, por tanto, continuar y si persistiera esa deficiencia en la señal, pues nos lo indican, por favor, en cuanto completemos la siguiente pregunta, a ver si puede ser esta sin inconvenientes. Señor secretario, vamos a proceder, por tanto, con la siguiente pregunta. Adelante, muchas gracias, por favor. Señor presidente. Punto 6 del orden del día es la pregunta 2022-11-24, la formula precisamente la concejala doña Esther Gómez Morante, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la comisión, interesando conocer, comillas, qué medidas se están tomando para controlar la mosca negra y las molestias que ocasiona al vecindario del entorno fluvial. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Más Madrid, tiene la palabra doña Carolina Pulido. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues un verano más. Las vecinas que tenemos la suerte, como yo, de vivir cerca de la ribera del río, tenemos también la mala suerte de sufrir la mordedura de este insecto tan molesto. Digo tenemos la suerte porque, ante todo, yo sí que quería poner en valor la riqueza de nuestro río, que a día de hoy, desde luego, es una joya que hay que seguir conservando, gracias al proceso y a toda la inversión que se hizo para renaturalizar este río, gracias al equipo de Inés Sabanés y gracias al Gobierno de la legislatura anterior, y gracias también, en parte, a este Gobierno por seguir manteniéndolo, aunque no como nos gustaría. Desde luego, para mí es una suerte y un orgullo poder disfrutar a pocos metros de donde vivo, pero, insisto, también tengo la mala suerte, igual que mis vecinos y vecinas, de sufrir la mordedura de la mosca negra, que desgraciadamente provoca reacciones. Yo también tengo esa mala suerte, que me provoca bastante reacción. Y es que este año, además, vamos a sufrir las malas consecuencias de ese desbroce sin control que se hizo en primavera, que ya se denunció aquí, lo denunció el Partido Socialista y nosotros también lo denunciamos. Y digo desbroce sin control, porque lo que hicieron precisamente fue poner dificultades a la anidación de las aves en primavera, que, como ustedes saben, son depredadoras naturales de esta especie. Desde luego, ustedes saben perfectamente que el tratamiento se hace en el río y no en la orilla del río. Esto, desde luego, ya no tiene solución, pero esperemos que sirva para aprender para próximos años. Pero, ¿qué hacemos este año? Nosotras, desde luego, siempre vamos a insistir en que es muy importante escuchar a los vecinos y vecinas y trasladarles información precisa, no solamente de los planes que se están llevando a cabo, sino también de cómo pueden prevenir la mordedura de la mosca negra y qué pueden hacer una vez que les ha picado. Eso siempre es importante y la verdad es que nos ha costado muchísimo mantener esa mesa que se hizo en la anterior legislatura con vecinos y vecinas, que dependía de la mesa del árbol, precisamente para que los vecinos y vecinas pudieran estar informados y tener acceso a esta información. Hay muchísimas medidas que se pueden tomar, pero desde luego las más eficaces son equilibrar ese sistema renaturalizado con el que se favorece la anidación de aves insectívoras o de murciélagos, por ejemplo, que también, al haber podado esos árboles viejos que les hacían un hueco para que pudieran estar, para que pudieran anidar, pues evidentemente ahora tenemos menos murciélago, con lo cual hay menos depredador natural de la mosca negra. Ustedes, lejos de favorecer que aniden, lo que han hecho es aniquilar gran parte de esa vegetación de ribera y hacer que este año vayamos a tener muchísimos más problemas con este insecto. Yo les recuerdo que esto es un río y no es un parque, y que hay que tomar medidas precisamente para seguir favoreciendo la neutralización de este río y para evitar las molestias que causa a los vecinos. Por eso les pregunto qué medidas se están tomando para controlar la mosca negra y las molestias que sigue ocasionando a los vecinos y vecinas de la zona. Muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno, señor Carabante. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pulido, efectivamente, la pasada legislatura se puso en marcha un plan de renaturalización que ha tenido muy buenos efectos y ha sido muy positivo para todo el entorno y para el río Manzanares. Usted decía y nos agradecía que hubiéramos continuado, pero que no hemos continuado como le gustaría. Y yo le pregunto cómo le gustaría que hubiéramos continuado, porque lo que hemos hecho es exactamente poner en marcha las medidas que estaban contempladas en ese plan de renaturalización que efectivamente aprobó la anterior corporación y el área de gobierno con Inés Sabanés.
dígame qué le gustaría más que hiciéramos, más allá de poner en marcha las medidas que estaban contempladas, impulsarlas, porque efectivamente ustedes lo aprobaron, pero al final las medidas importantes desde el punto de vista presupuestario y de gestión las pusimos nosotros. Insisto, un plan que aprobaron ustedes, pero dice usted no cómo me gustaría que estamos trabajando, pero a mí que me explique cómo le gustaría a usted que trabajemos, cumpliendo dicho plan o sin cumplir dicho plan. En todo caso, en relación a la mosca negra, como dicen, se detectó por primera vez en el año 2017 su presencia en el río, y por eso en el año 2019 se puso en marcha un plan de vigilancia y control de dicho insecto. Y me dice, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, año 2022 incrementaron un 52% el presupuesto que se destinaba a estas labores en los años precedentes. Y, por tanto, hemos puesto más recursos económicos, más recursos humanos y, por tanto, más tratamientos de los que se había hecho hasta ahora. Eso que ha producido que año 2021 se redujera la eficacia fuera del 94,46% de este insecto. Y, por tanto, estamos trabajando en la buena línea. Si tienen alguna iniciativa adicional que pueda contribuir a mejorar esto, si ustedes son, en fin, conocen a técnicos mejores que los propios técnicos municipales, que nos pueden aportar alguna iniciativa, encantados de analizarla por parte de los servicios técnicos y ponerla en marcha. Nosotros, en fin, como comprenderá, encantados de, como digo, solucionar este problema que afecta a tantos vecinos, y a usted lo lamento que además lo sea en el ámbito personal. Pero mire, ya se han producido tres tratamientos en el río. El 18 de mayo, el 15 de junio, el 6 de julio. Y vamos a hacer dos tratamientos más en las próximas semanas. Vamos a ver si con eso somos capaces de mejorar la eficacia que tuvo este plan en el año 2021, que fue, como decía, del 94,46, y lo subimos y llegamos al 100% y, por tanto, conseguimos eliminarlo y acabar con esas larvas y, por tanto, con la situación que se está produciendo. Pero digo también que, por supuesto, que esa situación se produce, que hay una molestia para los vecinos y que tenemos que continuar trabajando, pero también hay que poner los datos en el propio contexto. En el año 2017 hubo 28 quejas y reclamaciones de vecinos por la presencia de ese insecto. En el año 2022 son 7, que son muchas, porque hay 7 vecinos que han reclamado y que se encuentran afectados, aparte de los cientos de vecinos que, lógicamente, no reclaman y que también se encuentran afectados. Pero los tratamientos que se han hecho como consecuencia de la puesta en práctica de ese plan de vigilancia y control de la mosca negra ha tenido sus efectos y sus efectos positivos, pero por supuesto, nos comprometemos a insistir, a incidir en ellos y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier propuesta que ustedes nos hagan. Muchas gracias, señor Caravante. Tiene la palabra de nuevo doña Carolina Pulido, en este caso por 18 segundos que le resta. Muchas gracias. Dos cosas. Yo le he insistido en este desbroce loco que se hizo en primavera, que desde luego no tenía ninguna justificación. Insisto, es un río, está en un proceso de renaturalización y lo que tienen que hacer es precisamente equilibrar esa renaturalización. Y para eso no se puede cometer la locura de desbrozar en la orilla del río y evitar que las aves puedan anidar en primavera. Y una segunda medida que, insisto, y nos insisten los vecinos y las vecinas, esa mesa de seguimiento para que los vecinos puedan tener esa información. Gracias y perdón. Muchas gracias, señor Caravante. 10 segundos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Pulido, como bien sabe, las labores de desbroce y poda de vegetación se hacen aquí ya que se encuentra en contacto directo con la almena de agua, ya que sirve de soporte para las larvas y refugio de ejemplares adultos y, por tanto, es un complemento a los tratamientos que se llevan a cabo. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto 7 del orden del día es la pregunta 2022/1126, la formula al concejal don Ignacio Benito Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la comisión, y la dirige al delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer cómo valora, comillas, el servicio que presta actualmente la grúa municipal, cierre de comillas. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra el señor Benito. Gracias, señor presidente. Dos son las principales dudas que tenemos respecto al funcionamiento del servicio de la grúa municipal, que, como bien saben, se gestiona a través de la MT. En primer lugar, querríamos saber si consideran suficientes el número de operarios de grúa que tenemos hoy. Y conociendo sus intenciones de modificar el servicio que actualmente se presta con la puesta en marcha de la conocida como Grúa Express, querríamos saber si se trata de un plan en firme o es uno más de los globos sonda que acostumbran a lanzar ustedes cuando quieren desviar la atención de un servicio que no se presta correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, señor Caravante, tiene la palabra. Muchas gracias. Para contestar a la pregunta que me solicitaba, ¿cómo valoramos el servicio de grúa, de la grúa municipal? Pues digo que lo valoramos muy satisfactoriamente, entre otras cosas porque está al 98% de las operaciones que se hacían en el año 2019, esto es 6.256 servicios que están haciendo este año, el año 2022, frente a los 6.222, es decir, un 98%, y adicionalmente, como bien conoce, la grúa ha sido también objeto de análisis, diagnóstico y de medidas contempladas en nuestro plan estratégico, supongo que conocerá, y que yo creo que es seguramente la primera vez que se tiene en consideración en la importancia que debe tenerlo en un plan estratégico la grúa municipal. Muchas gracias, señor Benito. Tiene la palabra.
Señor Caravante, si quiere escuchar que todo está bien, rodéese de asesores, pero si quiere conocer la verdad, le animo a reunirse con los trabajadores y a visitar sus centros de trabajo. Ojo, sin avisar previamente. Eso es lo que llevamos mucho tiempo haciendo desde este grupo municipal y por eso traemos a comisión problemas que probablemente usted desconoce. Hace unas semanas nos reunimos con varios trabajadores de la grúa que querían hacernos llegar lo insostenible de su situación. Y es que el descenso paulatino de operarios de grúa hace imposible efectuar muchos de los servicios para los que son requeridos. Es tal la situación que la Policía Municipal, sabedora de la poca fiabilidad y de las enormes demoras de las grúas tras sus requerimientos, opta en muchas ocasiones por no activarles. Y es que tampoco andamos sobrados de policías precisamente como para que esperen durante horas una grúa que posiblemente nunca acabe llegando. Esto es insostenible, señores del Gobierno Municipal, y como ocurre con Bicimaz, con Teleférico y con las decenas de autobuses que no salen cada día de cochera, se debe a una falta de personal que ustedes asumen con naturalidad, pese a que cada día se agrava más y más. Cuando hay menos trabajadores de los necesarios para sacar adelante los servicios, ocurren cosas como estas. ¿No creen ustedes que faltan operarios? Pues mire, señor Caravante, si hasta les han amenazado con suspenderles las libranzas si no salían voluntarios para trabajar. Y es que su única respuesta ante la falta de personal es coaccionar a los pocos que quedan. Y como lo que le contaba de Policía Municipal es gravísimo, y ustedes lo saben, parece que han encontrado una solución absolutamente descabellada. La entrada en vigor de la Grúa Express significaría que dejaría de ser necesaria la presencia de policías municipales para que una grúa retire un vehículo mal aparcado. En otras palabras, supone que los operarios de grúa tengan que enfrentarse a conductores malhumorados sin tener los medios ni tampoco la autoridad para ello. ¿Quieren que les adelante lo que va a pasar o se lo pueden imaginar ustedes solos? Pretenden arrojar a estos operarios a los pies de los caballos. Un auténtico despropósito. Por eso, les pedimos que desechen de plano esta idea y, sobre todo, que tomen medidas inmediatas para aumentar la plantilla actual de un servicio imprescindible como es la grúa. La realidad es que si no se están produciendo más servicios es porque faltan grúas y porque falta personal. Esa es la realidad. Y estamos hablando de trabajadores excepcionales que dan lo mejor de sí, como acaban de demostrar en la cumbre de la OTAN, por cierto, traída a esta ciudad por un gobierno socialista, pero son insuficientes para el trabajo que genera una ciudad como Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caravante. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, porque parece que no lo he manifestado, parece que insinúa lo contrario, claro que son grandísimos profesionales los 132 conductores que hay en la grúa municipal y el resto de los miles de trabajadores de la empresa municipal de transporte. Por eso hemos hecho más de 800 contrataciones en tan solo 3 años, que no creo que haya habido ningún equipo de gobierno, ningún ayuntamiento que haya hecho tantas contrataciones en tan poco tiempo para la empresa municipal de transporte. Y vamos a continuar. Y usted habla de coacciones a los trabajadores, pero ¿cómo se puede hablar tan a la ligera de coacciones a los trabajadores? Pero, de verdad, ¿qué prueba tiene? ¿En qué aspecto? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién lo hizo? ¿Pero cómo se puede hablar tan a la ligera de lo que es una coacción a un trabajador? En fin, aquí las únicas coacciones que se han denunciado son las que se han denunciado mutuamente el Grupo Mixto y Más Madrid en relación a la cuota ilegal que pagaban los trabajadores municipales. Pero en todo caso, la grúa hace un extraordinario servicio y trabajo, no solo con la cumbre de la OTAN, que ha sido así, sino también, por ejemplo, cuando Filomena, que se encargó de retirar miles o cientos, mejor dicho, de vehículos que estaban abandonados en la vía pública. ¿Y es necesario incorporar nuevo personal? Sí, y por eso vamos a incorporar nuevo personal en horario mixto, porque para que confluyan adecuadamente las horas punta de retirada de los vehículos con la presencia de conductores de las grúas. Y, por tanto, se va a incorporar un nuevo turno mixto que está contemplado en el convenio colectivo de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde para poder prestar el mejor servicio. Lo que vamos a hacer con la grúa municipal está contemplado en nuestro plan estratégico. Efectivamente, se habla de la grúa express. Por la grúa express tendremos que analizarla junto… perdón. Con los sindicatos, junto con policía, junto con todos los servicios técnicos y tomar una decisión y ver si el impacto que tiene es positivo. Pero usted me dice que es una vergüenza que falten policías. Yo lo que digo es que no faltarían policías, sí, ha dicho que faltaban policías, no faltaría policías si el Gobierno de la Nación, si la Gobierno de la Nación exime el cumplimiento de la tasa de reposición a la Policía Municipal y, por tanto, nos dota de los mil policías necesarios para la Ciudad de Madrid. Pero como el Gobierno socialista no hace eso y viene aquí a quejarse, pues seguiremos teniendo 1000 efectivos menos de los que hacen falta en Policía Municipal. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto 8.
Por favor, continuemos con el orden del día. Señor secretario, continúe, por favor. Punto 8 del orden del día, pregunta. Por favor, continuamos con el orden del día. Gracias. Luego siguen sus debates posteriormente, si lo desean, tras la comisión. Gracias. Decía que estamos en el punto número 8. La pregunta es la número 2022-1127. La formula la concejala, doña Esther Gómez Morante, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la comisión, dirigida al delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer cuándo prevé que estará listo el, comillas, estudio de movilidad completo de la zona para valorar la actuación de derribo del puente de la M30 que separa los distritos de Puente de Vallecas y Retiro, cierre de comillas, que en octubre de 2021 el Gobierno municipal se comprometió a tener acabado a finales de ese año. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Más Madrid tiene la palabra don Francisco Pérez Ramos. Pues muchas gracias. Buenos días. Hablando de memoria histórica, en marzo de 2021 el Ayuntamiento acordó unánimemente el derribo del Scale Street sobre la M30, una infraestructura que separa Vallecas del resto de Madrid desde 1976. La iniciativa de Más Madrid, con aportaciones del Partido Socialista y del Grupo Popular, incluía el desarrollo de un espacio de gran calidad ambiental, es decir, un parque en la superficie y la creación de una mesa técnica con participación de todos los grupos municipales y de los vecinos. Consecuencia de este espíritu de consenso, la mesa acordó en su sesión constitutiva un calendario de actuación para que la obra estuviera finalizada en 2023. El primer hito era el estudio de movilidad para evaluar el impacto de la medida en el tráfico del entorno. Este informe tendría que haber estado finalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, pero no contábamos que el encargado de hacerlo era el señor Caravante. Casi 5 meses después nos presentó un informe diferente a lo solicitado, no un informe sobre las distintas alternativas que se habían presentado, no, un estudio de movilidad sobre un proyecto ya desechado en el año 2006 con espacio en la superficie para una rotonda y poco más. Organizaciones vecinales de Vallecas y Retiro se manifestaron el pasado mes de junio contra la desidia del Gobierno y para que se respete el acuerdo del Pleno. Pero las alarmas han saltado definitivamente cuando el alcalde, en su discurso del debate del Estado de la Ciudad, omitió cualquier referencia al proyecto, en contraste con otros que no verán la luz en este mandato. Y, sin embargo, el Ayuntamiento derribó el puente de Joaquín Costa, por donde transitaban diariamente 80.000 coches. Se está desmontando el puente de Pedro Box, el último escalestre que quedaba en el centro de la ciudad, y se está soterrando la M30 bajo el Estadio Calderón con un coste de 48 millones de euros, mientras que el alcalde, además, ha propuesto enterrar el norte de la M30 con un coste de 3.000 millones de euros. Vallecas también es Madrid, aunque a veces no lo parezca, y el silencio del señor Almeida y su parsimonia, señor Caravante, que fiel a su costumbre acumula ya casi 7 meses de retraso, expresan la escasa voluntad política del Gobierno de cumplir los compromisos del Ayuntamiento. Una autovía de circunvalación es actualmente un anacronismo, pero todas las ideas de suprimir coches se detienen a la altura de Vallecas. Muchas gracias, señor Caravante, por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pérez, parece que usted no gobernó durante 4 años, porque efectivamente usted no hizo nada. Usted le entra las pizzas, unas pizzas en la oposición, sin embargo, está de un relajado cuando gobernó. Pero es verdad que usted iba a pasar por el Gobierno, pero el Gobierno no pasó por usted, porque desde luego no aprendió absolutamente nada ni para valorar las alternativas. Y desde luego, yo digo, si yo tardé 4 meses en hacer un informe de movilidad, ¿por qué no lo hicieron ustedes en 4 años? Pero si usted es el concejal de Puente Vallecas. Usted nunca pidió a la señora Sabanés, nunca pidió a ningún compañero que le ayudara a que hicieran el informe de movilidad. Porque si ustedes hubieran hecho el informe de movilidad, que para usted es tan sencillo y que yo he tardado cuatro meses y ustedes no en 4 años, a lo mejor tendríamos un proyecto redactado ya de alternativas. Porque ustedes no hicieron nada. Fíjese, los 3 escaletes lo estaba diciendo usted. Se han desmontado con este Gobierno. ¿Por qué no hicieron nada ustedes? Es que siempre es lo mismo. La palabrería, la promesa, la pancarta, el salir a la calle. Ahora bien, cuando llegan a pisar la moqueta se les olvida todo eso y se ponen relajados. Ahora que están en la oposición otra vez, pues se comenzarán con las pancartas, con las reivindicaciones, con las manifestaciones. Yo ya se lo anticipo a todo el mundo. Señor Pérez cogerá una pancarta dentro de nada y se pondrá al frente de una manifestación. Es decir, es una vergüenza. Es una vergüenza que este Gobierno que está gobernando ahora haya desmantelado 3 escaletres en la Ciudad de Madrid. Ahora bien,
Es extraordinario que el señor Pérez no haya hecho nada durante 4 años que gobernó ni anterior equipo de gobierno. Dígame una escaletra que hayan desmontado. Dígame una obra de infraestructura, más allá de los 2 metros de la Gran Vía. Por favor, yo le cedo, mira, tiene 7 segundos. Señor Pérez, si en 7 segundos es capaz de decirme usted una obra que haya ejecutado usted durante 4 años o el anterior equipo de gobierno, yo rectifico todas mis palabras. En 7 segundos, ¿usted cree que le va a dar tiempo a decir una obra de infraestructura lanzada por usted, propuesta por usted? Dígame en esos 7 segundos, a ver si le entra. Le van a sobrar 7, ¿eh? De los 7 segundos que tiene, le van a sobrar 7. Dígame usted qué ha hecho para desmantelar el puente de ventas durante 4 años mientras usted fue concejal de Puente Vallecas. Le sobran los 7 segundos. Le sobran, porque no hizo nada. Es que, insisto, nada. Es que no hizo ni el estudio de alternativa, es que no hizo ni el estudio de movilidad. Es que ni se atrevió a plantear los presupuestos. Este equipo de gobierno tiene en el 2022 1.550.000 euros metidos en el presupuesto porque es el compromiso claro de que quiere ejecutar ese puente, ese desmantelamiento. Ahora bien, tendremos que hacerlo de acuerdo con los servicios técnicos y que esa mejora de la infraestructura no suponga un perjuicio ni para la movilidad ni para los vecinos. Si a usted le parece adecuado un proyecto que está redactado en el año 2006 que no supone recuperar ni un solo metro cuadrado para los vecinos y superficie, a nosotros no. No nos conformamos con ese proyecto y queremos un proyecto mejor. Y por eso estamos haciendo el estudio de alternativas tal y como me comprometí hace apenas un mes y medio. Hace un mes y medio me comprometí, 2 meses, a hacer el estudio de alternativas. Lo estamos haciendo. El próximo 18 de julio tendremos una reunión y os informaremos a todos los miembros de esa mesa, cuáles han sido los trabajos que yo he hecho, hemos encauzado, hemos impulsado y vamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hizo usted? Muchas gracias. Señor Pérez Ramos, tiene la palabra por 7 segundos. Pues mire, por ejemplo, hicimos 2 obras, como es la reforma del mirador de Fontarrón y también la reforma de la Plaza del Pozo de Torremundo, que inauguró usted, totalmente finalizadas durante el mandato anterior. Y les quiero recordar una cosa, que señor Pérez Ramos. La ciudad no se acababa en mayo de 2019. Ha su quedan tiempo. Muchas cosas gracias. Por hacer que no hicieron, que no hicimos nosotros ni han hecho ustedes. Señor Caravante, gracias, señor presidente, es fabuloso. 17 segundos. Ustedes hicieron 2 obras que hice yo, me dice, que inauguré yo, fabuloso. Pero vamos, comparar 2 remodelaciones de un parque con el soterramiento, una obra de 100 millones de euros, en fin. Pero mire, usted tiene el récord de ser el concejal que menos presupuesto ejecuta. Ejecuta, o sea, usted no ejecutó prácticamente nada en Puente Vallecas, porque digo, usted pasó por el gobierno, pero el gobierno no pasó por usted y no aprendió absolutamente nada, porque hice cosas que no son es en absoluto falso. Correctas. Sí, sí. Señor Caravante, ha completado su tiempo, ha completado la intervención. Muchas gracias. Señor Pérez Ramos, no tiene la palabra. Señor secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Punto número 9 del orden del día. Pregunta número 2022-1130, la formula a la concejala doña Esther Gómez Morante, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la comisión dirigida al delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer cómo valora, comillas, la anulación por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid del proceso de licitación del nuevo contrato de recogida de residuos de la ciudad de Madrid. Cierre de comillas. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Más Madrid tiene la palabra don José Luis Nieto Buena. Sí. Gracias, señor presidente, y buenos días. En primer lugar, quiero comenzar reconociendo el error cometido a la hora de formular la pregunta y aclarar que la licitación no se ha anulado, como aparece en el enunciado, sino que estaba recurrida ante el Tribunal de Contratación Pública, que finalmente ha permitido que el proceso continúe en estos últimos días, ¿no? No obstante, y este es nuestro principal motivo de preocupación y el motivo por el que presentamos esta pregunta, el recurso presentado va a retrasar la entrada en vigor del contrato de recogida, lo que va a suponer sumar otro mes, al menos, con los contenedores de reciclaje en las calles completamente desbordados, como están ahora, y esto pues nos parece que no es admisible. Muchas gracias. Muchas gracias por parte del equipo de gobierno, señor Caravante. Muchas gracias. La verdad es que estamos satisfechos de que el Tribunal de Contratación haya dado la razón a este equipo de gobierno. Entiendo que ustedes también, ustedes formularon esta pregunta cuando desconocían que se había levantado la suspensión y, por tanto, había estimado el recurso de los recurrentes del Tribunal de Contratación. Y, como digo, a la pregunta que usted me formula, tengo que decir que estamos muy satisfechos porque la resolución del Tribunal de Contratación de Administración Pública lo que hace es reconocer que los pliegos son correctos, que se ha actuado de manera correcta, que la elaboración de los mismos se ha hecho de manera adecuada y que garantiza la competencia, la competitividad y, por tanto, la concurrencia pública a un contrato tan importante para la ciudad de Madrid en términos presupuestarios, que supone 1.506 millones de euros, como en términos de impacto social, teniendo en cuenta que es
el contrato de recogida de los residuos tan esencial para la ciudad de Madrid, que continúa además creciendo las toneladas recogidas y, por tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar ese servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer con este nuevo contrato que supone, como digo, incorporar nuevas frecuencias, especialmente para el cartón y el vidrio, que estamos viendo que es el principal problema de los contenedores en la recogida, y, por tanto, dando un mejor servicio, colocando también un único contenedor para la ciudad de Madrid, por tanto, un contrato que nos va a permitir recoger y ser más eficientes en el tratamiento de los residuos domésticos. Muchas gracias. Don José Luis Nieto tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo. Miren, las estampas que se ven cada día en Madrid junto a los contenedores son impresentables, más teniendo en cuenta que acaban de estrenar el nuevo contrato de limpieza. Además, los nuevos contratos de recogida que están licitando, tememos que se van a quedar cortos para resolver por completo el problema de suciedad que tenemos ahora mismo en las calles de Madrid. Porque más allá de los titulares, las cosas no son totalmente como nos las están pintando, ¿no? No todos los contenedores de papel se van a recoger diariamente, lo que supone un grave problema, dado el incremento del comercio electrónico y del volumen de residuos de cartón que se generan y la necesidad de un importante refuerzo que es necesario en la recogida del cartón. Por otra parte, la recogida de envases tampoco se va a extender a los 7 días de la semana en toda la ciudad, como han anunciado, pues solo sucederá en las zonas con contenedores domiciliarios. Y volviendo a la cuestión que motivó el recurso de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje ante el Tribunal Administrativo de la Contratación, no deja de ser llamativo que el Ayuntamiento vuelva a dejar un servicio sin cubrir durante meses. Después de más de un año sin cobrar el canon del lote 2 del contrato de reciclaje de ropa usada y acumular una deuda de más de 1,3 millones de euros, se han resuelto el contrato dejando 6 distritos sin los 418 contenedores de reciclaje de ropa que tenían. Hay distritos como Centro que en la actualidad solo tienen 4 contenedores en dependencias municipales. Así es imposible mejorar la gestión de los residuos en Madrid, lo cual no es de extrañar porque no tienen ni siquiera una estrategia de residuos. ¿Y qué hacen para arreglar este desaguisado? Pues deciden incluir el servicio de recogida de la ropa usada en los contratos de recogida que están licitando, dando todo el negocio a las grandes empresas habituales de siempre y siendo este un sector que tiene sus empresas especializadas e incluso empresas de inserción laboral que se dedican a esta labor cumpliendo una función social. De hecho, fue la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje la que interpuso el recurso al sentirse excluida del contrato. Señor Caravante, si fuese el primer desfase en los servicios de limpieza y recogida de residuos que sufre esta ciudad, pues tendría un pase, pero la realidad es que parece que no es así. La sucesión de problemas en la gestión de los nuevos contratos no tiene fin. Nos encontramos en este momento sin un servicio de limpieza en más de 300 zonas interbloque. No hay un contrato de limpieza de grafitis en la actualidad. Y desde marzo hay 6 distritos que se han quedado sin la recogida de los restos de ropa y de textil. En definitiva, están desaprovechando las oportunidades que tenían para mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Caravante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en fin, lamento que usted no se alegre de que el Tribunal de Contratación haya dado la razón a este equipo de gobierno y que, por tanto, como ustedes conocía que esa desestimación de recursos se iba a producir, no haya podido retirar la pregunta y haya cambiado tampoco el texto que nos ha atizado, porque no tiene ninguna razón de ser. Y dice la propia resolución del Tribunal de Contratación que la recogida y el recurso, las alegaciones que presentó este equipo de gobierno, que no tiene por qué separarse la fracción de residuo textil. Entre otras cosas porque la Ley de Residuos lo trata como residuo doméstico y, en segundo lugar, también, entre otras cosas, porque la guía elaborada por la Federación Española de Municipios no dice que elabora una guía de cómo las ciudades tienen que licitar dicho contrato, no dice que deba ser excluido. Y no se excluye a ninguna empresa. Esas empresas pueden participar de dos maneras, tanto en las UTES que se puedan formar, como también como subcontrata de los contratistas que adjudiquen el contrato del Ayuntamiento de Madrid. No podríamos separar en cada uno de los lotes todas las fracciones que se vienen recogiendo del residuo doméstico. No tendría ningún sentido, entre otras cosas, porque se perderían muchas de las economías de escala que se produce como consecuencia de la incorporación de distintos lotes. Y no se limita la concurrencia, entre otras cosas, porque frente a los 3 lotes que había antes, ahora hay 4. Hay uno también de contenización, que sí se separa teniendo en cuenta que uno de los principales problemas que tiene este servicio es el mantenimiento y limpieza de dichos contenedores en la vía pública. Se incorpora mayor recogida
recogida a mayor frecuencia para las fracciones resto y cartón. Tenemos un grave problema creciente con el cartón, entre otras cosas porque hay cada vez mayor comercio electrónico. Se incorpora también mayor frecuencia del cartón comercial. Los comercios sacan en ocasiones el residuo a esos contenedores y lo que tenemos que hacer es incrementar la frecuencia de recogida del cartón comercial para que no vayan a esos contenedores. Y espero, teniendo en cuenta de su preocupación por la suciedad o la falta de limpieza en esta ciudad, apoyen de manera mayoritaria la modificación de la ordenanza que estamos haciendo para endurecer las sanciones. Si usted está en contra de que el cartón quede en la vía pública, apoye la ordenanza que vaya a tramitar este equipo de gobierno en el que las sanciones por dejar cartón tirado se elevan a 2.000 euros. Los grafitis y hacer botellón. Estoy seguro que en ese ánimo que tiene de mejorar la limpieza en la Ciudad de Madrid apoyará dicha ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Punto número 10 del orden del día. Es la pregunta 2022/1131 que formula el concejal don Ignacio Benito Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid en la comisión, interesando conocer, comillas, qué seguimiento y qué actuaciones realiza el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para garantizar la viabilidad de los nuevos árboles que se plantan. Cierre de comillas. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra el señor Benito. Adelante. Gracias, señor presidente. Si hay algo innegable, señor Caravante, es su admirable habilidad para presumir incluso de aquello en lo que demuestra lo peor de su gestión. Y le adelanto que no somos la izquierda extremista que niega la realidad. Madrid cuenta con un importante número de árboles y tiene esa riqueza pese a ustedes que han cogido la senda del adoquín frente a la de los árboles. Y miren que se lo hemos puesto fácil desde la oposición. José Luis, Fernando y yo mismo le presentamos hasta 3 proposiciones solicitando la creación de un consejo asesor del arbolado. Iniciativa aprobada, muestra de talante por su parte y a partir de ahí silencio total. Porque no sé mis compañeros, pero servidor no ha vuelto a saber nada de un órgano creado a iniciativa de la oposición y que tenía el único objetivo de devolver a Madrid el patrimonio verde perdido durante la nevada. ¿Avala este consejo asesor la decisión de pavimentar alcorques vacíos, ya que la última palabra la tienen ahora una empresa privada y no los técnicos municipales, como ocurría antes? Estaría bien saber si cuentan con ese refrendo. La realidad es que donde antes había un árbol, ahora hay cemento y no hay excusa medioambiental que pueda justificar este retroceso. Sigamos. En su acto publicitario, el alcalde, que por cierto desconocía el importe de la inversión, anunció que en la Casa de Campo se han plantado 10.000 de los 60.000 árboles talados, es decir, que han repuesto 1 de cada 6 ejemplares perdidos. Y yo le pregunto, usted, señor Caravante, que aseguró que tan solo en la Casa de Campo se habían perdido 100.000 árboles, díganos, o mintió entonces y puedo enseñarle esas declaraciones suyas, o lo hacen ahora asegurando que con sus 90.000 árboles habrá más que antes de la llegada de Filomena, porque no sé en su barrio, pero en el mío 90 es menos que 100. Y ahora vamos a la viabilidad del proyecto, a la demostración definitiva de que estamos ante trileros profesionales y sobre todo ante la viva imagen de la incompetencia. Madrid, a día de hoy, está repleto de arbolitos secos, pero repleto, porque no dudamos que se planten, pero si se secan a las 2 semanas, ¿qué utilidad tienen para los madrileños y madrileñas? Va a dar mucha sombra, un palo. ¿Por qué se olvidan del riego y se olvidan de la conservación de estos arbolitos? ¿De verdad creen que un árbol crece si ustedes se despreocupan de él? Y es que su política insensata es sinónimo de titular hoy, árbol seco mañana. Y termino con un ruego, señor Caravante. Dejen de plantar árboles en verano porque no va a sobrevivir ni uno. Lo anunció el señor Almeida el otro día respecto a los 10.000 que quedan. Los plantaremos antes de octubre. Si quiere, le pongo el audio, porque esto significa en verano. Y si no comprenden por qué no se debe plantar en verano, como están haciendo contra toda lógica, le animo a usted y al señor Almeida a volver a un colegio para que se lo expliquen los niños. A ver si así entienden una vez por qué no volveremos a tener Notre Dame si no garantizamos antes que haya suficientes Amazonas. Muchas gracias. Muchas gracias por parte del equipo de gobierno, señor Caravante. Muchas gracias, señor presidente. Es fabulosa la pregunta, entre otras cosas, porque me permite poner de manifiesto uno de los éxitos de gestión de este equipo de gobierno. Frente a los daños que se produjo de 80.000 árboles talados con el efecto Filomena, nuestro compromiso de plantar 100.000 árboles en junio del año pasado y ya estamos al 90%, 90.620 árboles plantados ya. Pero es fabuloso lo que dice usted. Dice, Madrid es de las zonas más verdes del mundo.
Yo se lo digo a dos, 3.800 zonas verdes, la segunda ciudad más arbolada del mundo, la primera de Europa, 50% de las calles con árbol de alineación. Y dice, a pesar de ustedes, hombre, no será gracias al Partido Socialista que lleva sin gobernar esta ciudad más de 30 años. Será gracias al Partido Popular que va gobernando 24 años esta ciudad. ¿O es que eso lo ha hecho el Partido Socialista también? ¿Lo ha hecho también el Partido Socialista? O sea, que Madrid se haya convertido en ese inmenso patrimonio verde del que hacemos gala, lo ha hecho el Partido Socialista, que no ha tocado pelo en el gobierno de esta ciudad durante 24 años. Pero qué locura es esta, señor de Benito. Pero fíjese, además va usted del Consejo Asesor. Mire, sí, ese Consejo Asesor se constituyó a propuesta de todos los grupos municipales. Se constituyó, elaboró un dictamen. ¿Sabe lo que yo hice con ese dictamen? Dice usted, después de eso aparece el silencio. ¿Sabe lo que yo hice con ese dictamen? Se lo di a ustedes. Le dije, oiga, el que quiera hacer alguna observación, alguna alegación, que diga algo. Silencio. Hasta ahora no han hecho ni una maldita observación ni alegación a ese dictamen. Entonces entendíamos que lo avalaban. Y por tanto lo que hemos hecho es caso a ese dictamen de ese Consejo Asesor de experto independiente. Porque, en fin, valoro mucho más la opinión del decano de la Escuela de Ingeniería Agrónoma o el director del Jardín Botánico, con todo el respeto, señor de Benito, que su opinión personal al respecto de los arbolitos, como usted los ha llamado. Creo que ese Consejo Asesor está mejor formado, tiene acreditada experiencia y, por tanto, lo hemos hecho. Y una de las principales observaciones que decía era precisamente lo que usted está diciendo, que es un defecto en el planteamiento. Y ese informe y esos expertos lo que decían es que Madrid tiene que aprovechar la oportunidad de volver a repensar cómo debe ser la infraestructura verde y arbórea en nuestra ciudad. Y que donde se había caído un árbol no tenía sentido plantar otro. Entre otras cuestiones, por muchas veces, por una cuestión de inviabilidad, por una cuestión de sobrepoblación de algunas especies en algunos entornos. Y por eso, en el Casa de Campo, en Dehesa La Villa, no se han plantado el número de ejemplares que se habían talado. Ahora bien, en los ejemplares que se han talado tienen seguramente un valor desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista estético, mucho mayor que otros árboles que se han plantado, por ejemplo, en las zonas aledañas de M50, M40 y M30, donde se han plantado, por cierto, 60.000 árboles. Y, lógicamente, algunos de ellos no continuarán y morirán, y habrá que talarlos. Por supuesto que sí, eso pasa siempre, y más cuando se plantan 100.000 árboles. Un porcentaje de ellos conlleva, desde luego, la muerte del mismo. Ahora bien, vamos a poner al servicio de mantenimiento de esos árboles todos los recursos que desde el área tenemos. El contrato de conservación, que muy bien sabe, ha incrementado un 55% el presupuesto respecto al contrato anterior. Por tanto, más recursos económicos y humanos para poder mantener nuestro arbolado en buenas condiciones. Muchas gracias, señor secretario. Habiendo completado todas las preguntas previstas en el orden del día y no habiendo ningún ruego a tratar, gracias a todos. Se levanta la sesión y buenos días.